ni para un semáforo quedó después de la gestión de Victoria Labastida, por lo que regidores exigen la reactivación jurídica del caso y que no haya impunidad. A la directora de la Policía Ministerial, Cristina Hurtado, se le fue un balazo en el aeropuerto Ponciano Arriaga. Hay un lesionado. La Policía Federal capturó a 19 indocumentados en territorio potosino. Avanza en el Congreso del Estado la ley de protección a periodistas. Hoteles de la ciudad registraron ocupación del 100% por la visita de miles de aficionados tigres el pasado fin de semana. Hasta los moteles albergaron visitantes. El comercio establecido exige al ayuntamiento capitalino frenar la invasión del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad. El ayuntamiento de la capital desalojó a indígenas triquis de la Plaza de San Francisco. Este miércoles arrancan los foros del Plan Nacional de Desarrollo. El alcalde Ricardo Gallardo anunció que en un mes entrará en operaciones el C3. Ciudadanos denuncian extorsiones policíacas en filtros oledenses. Toda la información deportiva con el experto de la crónica, Carlos García.